Les damos la más cordial bienvenida al banquete número 6 del coloquio de Filosofía del Cuerpo, el alimento entre el instinto, el arte y la barbarie. En esta ocasión hablaremos sobre la idea en el Platón, canibalismo deli, performance scenas del artista indisciplinario César Martínez Silva. Seas bienvenido a este banquete número 6, mi querido César Martínez. Espero que lo disfrutes, disfrutaremos de ti, por supuesto, nos nutriremos de tu arte y tus palabras en esta ocasión. Y pues les cuento que César es artista, como bien lo dijo Adriana, indisciplinario. Su trabajo como artista ha transitado por diferentes aportes conceptuales y soportes técnicos, utilizando desde la pólvora y la dinamita con finalidades artísticas, deconstruyendo a lo destructivo, creando con lo que destruye, así como el uso de medios electrónicos y digitales en soportes diversos, tanto en pantalla como performance interactivos. La creación de esculturas humanas comestibles y digeribles le ha valido la oportunidad de mostrar y degustar su obra en diferentes países, su metapunto de vista sobre los tratados de libre comercio, como el North America Cholesterol Free y el North America Fat Free Trade Agreement. Les cuento que justamente pueden visitar también sus páginas que ahora César nos compartirá para que puedan ver su obra y degustar también de los performances que ha presentado en múltiples partes del mundo, así como museos también relevantísimos para acoger sus piezas. Y pues les cuento por último que César también es su tesis de doctorado, Cuerpo, Política y Subjetividad, Performance y Prácticas Antagónicas, obtiene el sobresaliente cum laude por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Cuenca en España. Ahora es docente e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco desde 1988. Y pues bueno, mi querido César, muchas gracias por estar aquí acompañándonos y te damos la palabra completamente. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, de poder compartir de otra manera lo que es una degustación, en este caso virtual, y poder hablar de mi trabajo y bueno, establecer otro nuevo vínculo con otro grupo. Para mí es un honor poder estar aquí. Voy a iniciar con mi presentación. Bueno, he titulado a esta presentación La idea en el Platón para hacer una referencia al filósofo. Y pues él es uno de los autores de esta obra maravillosa que se llama Banquete. Y pues también el término Platón equivale a un plato y he sido de alguna manera inspirado por el canibalismo gastroeconómico que se vive en estos momentos, haciendo referencia al Tratado de Libre Comercio, que de alguna manera es un tratado injusto debido a que pues no hay un libre tránsito de objetos y mercancías y no un libre tránsito de ideas y de seres humanos. Así que bueno, he tomado esas referencias políticas como eje conceptual de mi trabajo, en algunos casos, y porque también está el amor. El amor, en su parte verbal, tiene un vínculo con la comida, ¿no? De alguna manera, son términos que se utilizan ambivalentes, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar inicio con lo que para mí ha sido una paradoja muy fuerte de un artista español, Luis Meléndez, que se dedicaba a pintar comida y que desgraciadamente muere de hambre. Es una paradoja que un artista que con un talento así en el siglo XVIII haya padecido hambre y miseria y pues su trabajo consistiese en pintar comida. Bueno, la comida ha sido, a partir de
Zurbarán un referente. Bueno, ahora haré otra referencia a otros artistas. Aquí tenemos a Paul Cézanne, y que de alguna manera hace un trabajo muy interesante porque pues empieza a retar a la realidad, porque vemos una canasta que no sabemos dónde está suspendida, empieza a utilizar colores alterados y de alguna manera pues da inicio a lo que es el cubismo, ¿no? Pues bueno, de alguna manera la ceremonia del alimento también ha sido motivo de representación en los artistas. Aquí está la cena de Maus, de Caravaggio, y que pues nos muestra prácticamente el momento en el que Cristo bendice la comida y pues genera una reacción de sus discípulos, que obviamente pues no sabían que él había resucitado. Estaban en ese momento de incredulidad. La última cena famosísima de Leonardo da Vinci, pintada en el siglo XV, que está en el Palacio de Santa María de la Gracia en Milán, y que también ha sido parodiada en muchos encuentros, ¿no? Solo voy a hacer referencia a dos, en este caso Viridiana, de Luis Buñuel, donde pues hay una serie de mendigos que son invitados por Viridiana a cenar. Y luego, pues, en esta otra imagen de este artista ruso, Raúf Mamedov, donde pone en la última cena a personas con capacidades diferentes. Bueno, yo voy a ir prácticamente contestando a la pregunta de por qué he trabajado con el alimento, por qué de alguna manera el alimento se ha vuelto no solamente el concepto, sino la parte nutritiva de mi trabajo. Y esto es porque el arte es alimento. El arte de alguna forma es también una forma de complementar las dietas. Y las dietas espirituales y las dietas de conocimiento. De alguna manera nuestra mirada es cognitiva. Entonces, como punto de partida, a mí siempre me intrigó que un artista como Archimboldo en el siglo XVI hiciese estos tipos de trabajos que salían de todos los parámetros que los artistas pintaban. Aquí tenemos lo que yo llamo retratos platillos, donde utiliza verduras y objetos referentes al alimento para crear rostros y perfiles, y que en su momento era pues prácticamente un atrevimiento. Esto es un precedente del arte surrealista, y siempre que yo veía estos trabajos, a mí me inquietaba mucho ver cómo es que él lograba esto, si preparaba una ensalada y a raíz de eso se ponía a pintar. Y bueno, pues hay una cantidad de retratos que también de alguna manera son apetitosos, ¿no? Nos dan ganas de comerlo, ¿no? Y bueno, otro artista fantástico es El Bosco, en donde también hay referentes caníbales y al mismo tiempo retadores a lo que eran las concepciones religiosas de ese entonces. Felipe II, que era un gran, gran promotor del arte, pues encargó varios trabajos a este autor, y que algunos de ellos se encuentran en el Escorial y otros en el Museo del Prado en Madrid. Y bueno, aquí vemos cómo un pájaro devora prácticamente a un ser humano, y pues por ahí, si vamos haciendo un recorrido del Jardín de las Delicias, vamos a ir encontrando elementos canibalísticos, ¿no? Bueno, to be or not to be, seremos o no parte de nuestra comida, ¿no? Entonces, voy a hacer un referente a un platillo que en este momento pues es prácticamente representante de nuestra culinaria mexicanidad, que es el pozole. Y tiene una historia fascinante porque el pozole anteriormente se hacía con carne humana y era prácticamente un plato que veneraba al dios azteca de los desollados, Xipetotec. Después de extraer el corazón del sacrificado, se desollaba al cuerpo del sacrificado, se le quitaba incluso la piel de la cara, y después todo eso lo vestía un sacerdote y hacía una danza. El cuerpo era arrojado por las escaleras de las pirámides, y ya macerado lo recibían los familiares del guerrero que había logrado tomar prisionero al sacrificado.
y con eso se hacía el pozole. Entonces, los informantes de Sahagún, pues después de hacer toda esta narración, encontraron también que la carne de cerdo tenía un sabor muy semejante a la carne humana, y entonces, bueno, el pozole siguió como ahora lo conocemos en nuestros días, ¿no? Aquí está Xipetote, que es el dios de los desollados, que también es otra inspiración que a mí me lleva inclusive a tomar en cuenta esto como un antecedente conceptual histórico que a mí me permite después hacer el trabajo que hoy en un momento estaré por presentarse, ¿no? Bueno, así que bueno, la teofagia es un ritual también simbólico que se practica en la religión católica. Se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí tenemos una serie de imágenes donde se mira pues, cómo eran cocinados los sacrificados y cómo es que se preparaba el pozole y cómo de alguna manera se poseía también la vida de este personaje que era sacrificado para que el sol continuase en su ruta cotidiana de volver a emerger cada día. Era un ritual cósmico. Y luego Theodore Dibri, que pues, resulta que es lector del Bartolomé de las Casas, de la breve historia de la edición de las Indias, y sin haber estado en México, realiza estas ilustraciones que fueron impresas y que incluso fueron utilizadas de una manera política por parte del Imperio Británico, pues para hacer evidencia del salvajismo europeo. Lo interesante de esta ilustración de este hombre a las brasas es que Theodore Dibri pues pone a los aztecas con alopecia. La calvicie no era un rasgo peculiar de nuestras comunidades indígenas, sino que es una herencia genética que viene de Europa. Entonces, bueno, es interesante ver cómo estos rituales, de alguna manera, pues son interpretados por alguien que nunca estuvo en América, ¿no? Y bueno, este es el ritual del extirpación del corazón, y que pues es una especie de amor quirúrgico, porque vamos a decir que se trata de un heart attack. Entonces, bueno, ese es otro referente que me lleva también a tomar en consideración al Sagrado Corazón de Jesús, que es una deriva que se utiliza como imagen para convencer a los indígenas de adorar al Dios católico, en este caso Jesucristo. Pues bueno, me he encontrado irónicamente también por la vida cotidiana este tipo de imágenes que son muy simpáticas, porque aquí vemos un trabajo de Velázquez que está haciendo utilizado para promover una carnicería, y sobre todo huasteca. Entonces, todas estas maneras que Octavio Paz en El laberinto de la soledad y Roger Bartra en La jaula melancolía hablan sobre cómo existe una especie de humor negro y macabro, se vuelven motivo de inspiración para justificar mi trabajo. Y bueno, pues aquí tenemos el taco de ojo, que es una forma cotidiana de hablar de aquella persona que tiene una vista alegre, pero si vitalizamos, nos encontramos con esta imagen surrealista, que es bastante insólita, ¿no? Y bueno, otro elemento que a mí me lleva a trabajar con la comida es la lectura de la carta de Sagawa de Yudokara. Sagawa fue un japonés caníbal que por amor devora a su amante holandesa en París, Francia, y después enloquece temporalmente y no sabe qué hacer con el cuerpo y mete el cuerpo en una valija y camina por
Champs-Élysées y es arrestado por la policía, es encarcelado y a los 2 años es declarado irresponsable porque él asegura que hizo eso como un acto de amor. Después es enviado a Japón, donde pasa otros años en prisión y curiosamente, después de su libertad, pues se ha dedicado a hablar sobre el canibalismo. Y ahora sí voy a pasar a lo que yo he llamado los performancenas, que son mis esculturas comestibles que he tenido la oportunidad de llevar a varios sitios y de ofrecer y degustar, inclusive aquí en México. Entonces, bueno, hay otro libro maravilloso que es El consumo de las artes visuales y sus efectos de Juan Acha, que también su lectura me implicó al acto de, pues, metafórico, metabólico, de ver qué pasa si nosotros nos comemos al arte. Y bueno, de por sí, la gastronomía actual tiene, entre otras cosas, esa peculiaridad que nosotros nos comemos dibujos propiamente, ¿no? Entonces voy a hablar de la gastroeconomía del fin de milenio, del canibalismo financiero, de la neuroeconomía antropófaga, de los cadáveres exquisitos, que también fue otro planteamiento surrealista. Así que, bueno, mi obra es una especie de arte integral que pasa a ser propiedad enzimática de quien la degusta, de quien la come. Es, vamos, que le cedo la propiedad no solamente intelectual, sino digestiva. Una obra de arte saboreada, degustada y digerida. Digamos que yo inserto en el espectador comensal una enzima creativa, una proteína conceptual. Y aquí tenemos una escena que fue en el Institute of Contemporary Art of Londres, en Londres, donde un hombre castra al cuerpo del North America Cholesterol Free Trade Agreement. Y bueno, Lois Caton, que fue la curadora, pues no pudimos invitar a Peter Greenaway, que el director del cocinero, su esposa y su amante. Y obviamente, pues existe una clara referencia a esa película, ya la iré aclarando. La diferencia es que una cosa es una película y otra cosa una performance donde la gente participa directamente. La gente tiene la oportunidad de comer y no está uno sentado en una butaca. Y bueno, tuve la oportunidad de llevar este cuerpo a Madrid, España. Después de Londres, viajé a Madrid y era una oportunidad histórica muy importante para mí para poner en conexión la historia de México y España, tan vinculada de muchas maneras. Entonces creé el cuerpo rico de América Gelatina en la muestra A Vuelta con los Sentidos y nada menos y nada más que en la Casa de América en Madrid, España. Fue una muestra curada por la historiadora, crítica, investigadora Estrella de Diego. Y como dato curioso, fue escultococinada en el cuartel general del ejército español. Entonces, bueno, yo aparecí con el cuerpo descubierto, con un pasamontañas, por la simpatía que tengo al movimiento zapatista, yo me declaro zapatista, y porque también en algún momento, pues ellos lo que intentan es ser reconocidos como comunidad, como lo que ellos son, y que la modernidad tiene que adaptarse a ellos y no ellos a la modernidad. Entonces, bueno, fue interesante porque el español se comió al indio, el primer mundo se comió al tercero. Entonces, yo ofrecí aquí prácticamente el cuerpo de América Gelatina, aquí vemos ya prácticamente el cuerpo degustado, y todo esto tiene que ver con muchas cosas. Voy a presentarles un pequeño video, voy a adelantarlo, nada más para que escuchen el discurso de... Nosotros.
América, yo América, yo América Latina, yo América Gelatina. Fantasía europea, fantasía mestiza, incógnita facial. Geografía del cuerpo, norte, sur, este, oeste. Territorio imaginario, frontera de los sentidos, mestizaje emocional, memoria digestiva, amnesia histórica, amnesia histórica, amnesia histérica, amnesio. Política fractal, lógica horrorosa, política de las tinieblas, economía emocional. Tomás y comer todos de él. Porque este es cuerpo, esta conquista de América Gelatina. Es el cuerpo de la sangre. Es la sangre del cadáver. Es el cadáver de todos los días. Es el cadáver de los otros. Es el cuerpo rico. Es the exquisite body. Es el cuerpo rico de América Gelatina. América Latina. Una más, por favor, pasar a alguien más, que no habéis pasado ninguno. Thank you.
pasar a tomar la parte del territorio, la geografía imaginaria, si ustedes gusten, ahí hay platos, yo les digo, ustedes me dicen qué parte quieren. Escojan su parte favorita. Norte, sur, este, oeste. Entonces, bueno, el corazón era de melón. Poco a poco los españoles fueron degustando el puerto de América, haciendo una de lo que en realidad ha sido la historia de la conquista, toda desigual. En este momento se da la castración de América. Y bueno, fue interesante porque a raíz de esta experiencia internacional pude después hacer otro tipo de degustaciones. En este caso fue en República Dominicana, en la Tercera Bienal del Caribe en Santo Domingo, donde a mí se me invitó a hacer la inauguración de la Bienal en el Museo de Arte Moderno. Yo decidí hacerlo en el barrio de La Negreta. ¿Por qué? Porque es el primer barrio donde se trafican esclavos negros en América. Así que logré un patrocinio de parte de la curadora Alana Lockhart, en paz descanse, para conseguir un chocolate oscuro de 95% de cacao que consistía en la epidermis, y ya después más adentro se le fue colocando otro tipo de cacao con otra calidad, ya un porcentaje de 70, y después ya venía el cacao con leche. Entonces, bueno, esto fue en el río Ozama. Del lado derecho está un muro que divide al barrio de los pobres de los ricos. Esto es para que los pobres no se pasen al barrio de los ricos y para que los ricos no vean a los pobres. Entonces yo me solidaricé con la comunidad negra. Obviamente las lecturas son muchas. Yo tenía una activista de color que estaba muy inquieta de por qué íbamos a sacrificar a un negro y no a un blanco. Pues bueno, yo ofrecí todo este cuerpo a la comunidad, me solidaricé con ellos y después mi pasión para hacer un cadáver exquisito por Aurelio Torrente en paz descanse. Entonces aquí trabajé con chocolate de colores un poco para hacer alusión a la obra de Joan Miró. Pues bueno, también quiero comentar que cada escultura de estas rinde a 500 personas. O sea, son 500 personas las que pueden ser alimentadas. Y hay de todo tipo de público, ¿no? En este caso, en fin. Otro detalle importante que podríamos hablar como un detalle expansionista de la obra, en donde pues el periódico El Mundo me concede la primera plana sin ser criminal, sin ser político, sin ser deportista. Es muy difícil que a uno como artista le concedan esta imagen. Y después participé en Salamanca, que fue capital europea de la cultura, y para la exhibición Canibalismo, Comer o No Comer. Perdón, era una exhibición sobre comida. Entonces, la curaduría estuvo a cargo de Carlos Jiménez y pues fui invitado para hacer dos esculturas. Y después también he podido presentar esto aquí en Ciudad de México. Esto fue en el Museo Carrillo Gil. También fue una performance con gelatina. La gente poco a poco va degustando. Aquí estamos en Bellas Artes, era una muestra que era de escultura al arte de la instalación, donde se me invitó a inaugurar con una escultura de chocolate. Aquí trabajé con la pastelería Montparnasse y con ingredientes nuevos, buscando tripas diferentes. Contenido de vainilla, este es un corazón de fresa que todo el mundo quería comerse. La gente se esperaba, era increíble. Cada público, cada nacionalidad, cada país reacciona de manera distinta. Esto fue en la Bienal Mercosur y aquí podemos ver en primer plano las tres monedas más fuertes del mundo, que es el dólar, el marco suizo y la libra esterlina. Y bueno, pues era un cuerpo de un hombre y una mujer. Aquí vemos en primer plano a la escultura de chocolate. Los dientes son de chocolate blanco. Y también, bueno, pues fui degustando, ofreciendo este cuerpo con otro discurso diferente al que escucharon sobre América Latina. Y bueno, también he podido presentar esto en el Festival Cervantino, en su 40,
en su emisión número 43. Esto aquí atrás vemos dos lápidas que están hechas sobre mármol, España, un juego de palabras, y Me Dueles México, que es una bandera mexicana grabada en láser. Todo esto son rituales simbólicos, todo elemento que participa es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos el momento en el que estoy descuartizando este cadáver exquisito. Hubo muchísima gente. Bueno, hay escenas que son paradójicas, como esta que vemos aquí, porque la acción es cruel, pero dulce. Estos son los residuos del cuerpo. Ya tenemos ahora en México nuestro propio manto sagrado, que se llama, no es el manto de Turín, sino el manto de chocolates Turín, ¿no? Y bueno, con mi amigo el Reinito hicimos estas intervenciones al final de... Y después Antonio Sustaita le dedica una portada a su libro con esta imagen. Después fui invitado para celebrar los 20 años del CENART, del Centro Nacional para las Artes, y le llamé Es Hora de CENART, toma chocolate y no pagues lo que debes. Y bueno, aquí vemos cómo estoy degollando al cuerpo y en un momento pues el chocolate líquido se derrama, que también hay sorpresa. Y aquí está Shipetotec. Esta performance la realicé en tres ocasiones, en el Café La Gloria, dirigido por Ernesto Seibi y Boris Binsky, y después en el Fife Center for the Arts en Montreal, Canadá, y le llamé el Tratado de Libre Comercio, Shipetotec Punk. Entonces, bueno, está cubierto Orgy Punk, que es un artista de performance de Jamón Serrano Gran Reserva, y esto fue ofrecido al público canadiense, norteamericano y mexicano que participábamos en el Encuentro Hemisférico de Arte, Performance y Política. Pero los mexicanos no tenían acceso, no podían tomar de este ser despellejado, de esta representación de Shipetotec. Solamente los norteamericanos y canadienses podían tomar la piel de este cuerpo rico. Así que yo fui pasando una serie de diapositivas donde iba explicando qué era el señor del desollado, quién era Shipetotec, el motivo de por qué politizaba esto, el nombre del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y que, pues, en algún momento, cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, da la espalda a Latinoamérica, ¿verdad? Pues, bueno, son diferentes momentos, ¿no? Donde también quiero hacer una aclaración sobre esta imagen, porque vamos a ver, vemos a mucho jamón en el suelo, que después fue recogido y fue obsequiado a personas que tenían mascotas. No se desperdició nada del alimento. Después de haber sido despellejado Orgy Punk, él queda completamente desnudo. La tela con la que se sujetó el jamón fue realizada por Carmita Soria y pues todo fue cosido con hilo dental. Vamos a pasar este otro video. Thank you.
Bueno, tuve la oportunidad de presentar en Londres el Delfina Foundation, donde forré de jamón serrano gran reserva a un vegetariano y a una musulmana. En este caso, el artista de performance y a una curadora, Yamina Regar. Y bueno, tengo que poner como referencia histórica al trabajo de Vesalio, a todos estos dibujos anatómicos que he convertido prácticamente en performance. Digamos que este fue el boceto conceptual que me permite en un momento llegar a la performance. Y bueno, aquí tenemos a Jan Fischer, ¿no? Y en esta ocasión utilicé dátiles y otros elementos para, como melón, para poder hacer la degustación más exquisita, ¿no? Y pues obviamente las reacciones son distintas. Diferentes. Una cosa muy importante es que la salchicha que hace la función del órgano sexual masculino está caliente.
se sirve caliente. Todo esto es una logística hecha en la cocina muy difícil, ¿no? Y resulta que es comida por una persona vegetariana, por Marina Green, que después publica esto como portada en su Facebook, ¿no? O sea, que la obra trasciende, llega hasta ese lugar. La preparación del traje toma más de 9 horas y se necesitan a más de 10 ayudantes, y todo esto se cose con las cualidades de higiene necesarias. Usamos cubrebocas, usamos guardapelo, se utiliza hilo dental y todo esto es en una cocina y tenemos siempre la supervisión de un inspector que está tomando en consideración que nosotros no vamos a ofrecer una comida que vaya a generar daño a los comensales. Y aquí tenemos otros dos referentes de dos desollados, que es San Bartolomé, que se encuentra en la Capilla Sistina en el Vaticano, el martirio de San Bartolomé por Gian Giacomo Pandolfi y el desollamiento de Marcias de Tiziano, que pues la historia es de que este hombre compite con Apolo a ver quién tocaba mejor la flauta y por vencer a Apolo, él es desollado vivo. Y tenemos aquí otros referentes, ¿verdad? A Gunther von Hagens, incluso a Demian Hirst, que son también. Y otro referente también importante es esta obra de Marcelí Antúnez Roca, que hace este robot con carne de cerdo. Hannes Sterba, el vestido de carne y toda esta crueldad que hay hacia ciertos animales para vestirse elegantemente. Xiang Huan. Y la diferencia con todos estos artistas es que lo mío se come, lo mío sí es alimento, lo mío sí es... vamos, algo que nutre directamente a los comensales, no es nada más una vestimenta. Pues bueno, voy a pasar a otros referentes también. En este caso vemos a Salomé con la cabeza de Holofernes, ¿no? Esto se encuentra en la Capilla Sixtina, esto es obra de Miguel Ángel, son obras tremendas que generan para mí mucho impacto en mi sensibilidad. Y bueno, pues el mismo Tiziano ilustra también este mito bíblico, damos cita para tomar el café durante la mañana, ¿no? Este es un retrato del maestro, en paz descanse, José Luis Cuez, fue mi tutor como miembro del Sistema Nacional de Creadores y en algún momento me otorgó el Premio Nacional de Arte Joven con una obra hecha con pólvora, que fue detonada frente al público. Entonces, bueno, también he hecho banquetes, ¿no? Realizado estos pasteles que son también compartidos por personas en una reunión, ya sea para un feliz cumpleaños, digamos que doy banquetes a domicilio. Esta es una escultura de mango de mi compañera de trabajo y gran amiga, la fotógrafa Norma Pantiño, que también se ofreció a ofrecer su rostro como molde y que este después fuese comido. Es una imagen muy interesante y aquí tenemos a Felipe Hernández, uno de mis estudiantes, que también me sirvió de modelo y esta es una cabeza de cilantro. Quedan muy ricas, la verdad, son deliciosas y poco a poco nos los vamos comiendo. Este es un corazón de melón, literalmente, ¿verdad? Y aquí tenemos otro referente, es Dieter Roth, que hacía estos bustos de chocolate. Su intención era que el chocolate se fuese descomponiendo frente al público y la descomposición fuese a ser parte de la transformación del significado, digamos, una variante conceptual de su trabajo. Y a Janine Antoni, que también hace estas esculturas de chocolate y esta escultura de jabón. La diferencia es que lo mío sí al público, sí come. Tuve la oportunidad de inaugurar metabolismo y comunicación en el Palau de la Virreina en Barcelona. Fui invitado por Karina Olslander y por Luis Rico para hacer excrementos comestibles. Más de 150 excrementos que me quedaron deliciosos, que eran bicolores porque tenían chocolate con diferentes cacaos y que tenía también de relleno mazapanes y dulces y una esencia de tequila. Y bueno, fue interesante que en vez de los acostumbrados canapés, pues la gente se comiese su modelo. Había, como vemos aquí a la izquierda, es el amante. A la derecha está el caracol prehispánico, está el solitario. En fin, todo esto fue escultococinado en un restaurante muy importante en Barcelona que se llama Tragaluz, ¿verdad? Ahí estuvimos con Carlen Beque, que es chef, y que ella me estuvo asesorando y prácticamente
compartiendo su licencia de cocinera para poder realizar esta performance, ¿no? Entonces, miren esta acción, ¿no? Directamente a la boca, con su abrigo de mí, miren qué tal, ¿eh? Riquísima. Entonces, bueno, ahí podemos ver el contenido, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el come mierda famoso. Y como anécdota curiosa, la TV catalana estuvo documentando la performance y transmitió el evento durante el noticiero nocturno, matutino, vespertino y nocturno, y todavía el matutino de la siguiente día. O sea, que estuvo esto prácticamente vivo en la televisión pública mucho tiempo. Vemos a la derecha a Roberta Bosco y a la izquierda a la curadora Karin Olslander, que les llevó de desayuno a sus hijos este delicioso postre. Entonces, bueno, curiosamente, en la pareja de Roberta Bosco, Estefano, es filmado por la televisión catalana, y cuando lo volví a ver me decía: César, es que cada vez que salgo a la calle me gritan come mierda, ¿no? Y bueno, curiosamente, pues, durante mi residencia en Madrid, donde estuve haciendo mi doctorado, estuve viviendo 5 años, prácticamente el doctorado fue la cereza en el pastel. Yo me fui porque me enamoré de una española, de Isabel Wasps, y en un momento para despedirme ofrecí euros para todos. Era un performance gastroeconómico del nuevo milenio y lo que yo llamo ahora el metabolismo de libre comercio. Entonces fueron 100 pastelitos con el billete de 500 euros impreso como cobertura dulce sobre bizcocho con trufa de una capa para estimular los neurotransmisores. Total, 500,000 de euros para repartir. Entonces miren qué rico pastelito, miren, traje con la pastelería riojana. Entonces la gente se está comiendo el dinero que te da de comer. En este momento yo tengo mi mesa, como las que se ponen en evidencia de un narcotraficante, y yo los primeros billetes que ofrezco son a los inmigrantes que se encontraban presentes en esa ceremonia. Y aquí se está tocando el himno internacional del migrante, que es una canción de Los Panchos que dice: si tú me dices ven, yo lo dejo todo. Y después se tocó el himno del Fondo Macabro Internacional, que es: sin ti no podré vivir jamás. Todo con música de Los Panchos, bien mexicano, ¿verdad? Entonces aquí está una policía ecuatoriana a la que le ofrezco el primer billete de 500 euros, y aquí está un marroquí, y poco a poco fui ya después compartiendo la degustación con españoles, y se comieron todo, prácticamente no dejaron ni una migaja. Pues bueno, son escenas muy potentes. Pude presentar eso en Salónica, en Tesalónica, en la Bienal de Salónica, en Grecia, y también me dieron la primera plana. Y bueno, el sabor fue diferente. Según la ciudad, pues yo me ajusto al sabor y a las cualidades alimenticias, ¿no? Pues bueno, también he preparado dólares, ¿no? El dólar cake, ¿no? Miren qué ricos. Aquí están hechos de queso crema con nuez y vainilla. Y pude presentar esto en varios lugares, en Puerto Rico, en la Feria Circa, y en este caso estamos en la Feria Maco, el año pasado, donde ofrecí $50,000 comestibles a los ricos y gratis, no cobré, ¿verdad? Todo esto es una parodia en torno a la feria y a la cantidad de dinero que se maneja. Bueno, fue muy divertido también porque pude dar un discurso donde fui connotando a los pastelitos. Y después en otro encuentro en San Miguel de Allende, curado por Gorka Meneses, me invitó a hacer una performance y ofrecí en la República Mexicana, que el cocinero con el que trabajé hizo el molde al revés y quedó el país al revés. Pero prácticamente, conceptualmente, era divertidísimo, ¿no? Y aquí vemos a los extranjeros comiéndose a México, ¿verdad? Y los mexicanos tenían que ir poniendo cruces blancas por todo el escenario. Y esto es porque ya llevábamos más de 50,000 muertos en ese sexenio trágico. Y mire, yo me voy encontrando en la historia estos referentes, donde vemos a Napoleón comiéndose al mundo prácticamente. Y otro detalle también que pasa con mi trabajo es que he podido insertar esto en un restaurante. Esto fue en el Café La Gloria. Y le nombramos Antropofagia Gourmet. Hicimos una performance donde cubrimos de chocolate a una de las meseras. Y aquí está el primer performance hecho con jamón serrano. Y bueno, el periódico Reforma me dio la plana completa
de la página de cultura para hacer referencia al evento, ¿no? Entonces, bueno, este es el menú. Aquí vemos a dos personas comiéndose el dólar cake. Roberta Bosco estaba de viaje, de visita en México, y le invité a comer su dolarito, ¿no? Todo esto también estaba en coordinación con el chef Antonio Galicia. Aquí vemos a un japonés que iba al Café La Gloria a hacer business, a hacer negocios, y utilizaba una mano de chocolate con frutos rojos, que también era parte de la degustación que se hacía todos los días. Y esta es una imagen muy potente y muy tierna, porque este señor fue a pedir la mano de su novia con una mano de chocolate y fresas. O sea que el amor, las mordidas, están a pie del cañón. Y bueno, había otros platillos. Esto es de queso con paté de hígado de cerdo. Es una oreja, haciendo referencia a Van Gogh. Aquí tenemos dos dedos. Y fueron varias de las cosas que se fueron degustando. Y bueno, voy a hacer otros referentes que están vinculados a la comida y que de alguna forma también están asociados a mi trabajo. Esta es una obra maestra, esta película. Es increíble, ¿no? Y miren esta escena, ¿no? Prácticamente, pues bueno, una cosa es el cine y otra la performance. Entonces, bueno, yo vi todas estas películas, reconozco que son fuentes conceptuales de mi trabajo, es el caldo de cultivo conceptual que a mí me permite, pues, poder llevar a degustación mis cuerpos. Sushi Girl, que es un cuerpo vivo de una mujer, donde van colocando el sushi encima, ¿no? Miren qué increíble imagen. Bueno, también en estos momentos, pues, la connotación del cuerpo femenino puede implicar ciertos roces. Pero bueno, está El Cocinero, Su Esposa y Su Amante, de Peter Greenaway, que también es una obra maestra, donde también el señor este tiene que comer, el dueño del restaurante tiene que comerse el cuerpo del amante de la esposa, que es cocinado con chocolate. Y bueno, viene Narco Gourmet. Aquí a mi derecha está Antonio Galicia, que es uno de los chefs con quien más he colaborado, o al revés, él ha colaborado conmigo, él ha sido mi asesor. Y entonces ofrecí lo que nos estábamos tragando en ese momento del sexenio de Felipe Calderón, la violencia. Entonces, bueno, tenemos aquí una UCI de frijoles con metralla de chorizo, ¿verdad? Y también la UCI-lantro. Esto es en una cena en donde se me invitó a llevar un platillo y nos fuimos comiendo a esta UCI-lantro, ¿no? Bueno, las connotaciones también son muy fuertes. Vemos aquí un cuchillo prácticamente partiendo en pedazos a la arma, pues, prácticamente consentida de los narcos. Y en algún momento también se me invitó a hacer otras performances, y ahora lo que hice fue congelar al fuego. Aguas para un desafío en Food Art Week, y en este caso en un evento de arte, política y performance organizado por el Instituto Hemisférico de la NYU, de la Universidad de Nueva York, coordinada por Diana Taylor. Entonces lo que hice fue hacer aguas de armas, y todos estos residuos, toda esta agua se fue colectando y después fue bebida por el público, ¿no? Literalmente congelamos al fuego y luego se convirtió en bebida. Entonces es muy interesante cómo se va transformando todo esto. Esto después fue degustado en el Centro Cultural El Vicio, ahí en Coyoacán, donde ofrecí todos los jugos. Y esta es una performance en donde ofrezco en la Galería Le Baratois un pastel que dice democracia, ¿no? Aquí vemos, esto fue antes de las elecciones, hace 2 años. Obviamente el pastel no alcanzó para todos, no hubo democracia para todos, ¿no? Y bueno, México, voy a dejarles un poquito el video. Una pregunta indiscreta, una pregunta discriminatoria, una pregunta de fricción, una pregunta de fricción. ¡Ah!
Y bueno, obviamente no hubo para todos, ¿verdad? No alcanzó para todos la democracia, ¿no? Pues bueno, voy a comentar una de mis últimas aportaciones a la gastroeconomía. Ya me he vuelto historiador conceptual. Aquí tenemos a Hernán Chihuahua Cortés, a Cuauhtémoc Manchego Quecay y a Huevito Juárez. He decidido comernos a los héroes. Esto está hecho de huevo cocido, ¿no? Y si no me creen, mírenlo, ahí está, ¿verdad? Ahora, cocinar con eso ha sido muy difícil, ¿no? Aquí tenemos a Quesito Juárez, ¿no? Tenemos a Jesus Christ, ¿no? Y tenemos a Cervantes, de chocolate, Blanco Barri Callebaut, con cerebro de nuez de Castilla, y a Don Quijote de la Mancha, su creación, que me queda muy rico, por cierto. Esto fue para una performance en Ibiza, territorial, que no pude asistir por la pandemia. Y miren cómo la imagen de Cervantes tiene un corazón de fresa de Irapuato. Y esto es porque se celebra allí el Festival Internacional Cervantino, dedicado a Cervantes, ¿no? Pues bueno, prácticamente son bocadillos. Aquí tenemos a otro Hernán Cortés, de queso de cabra, a Cuauhtémoc, que también estoy preparándome para celebrar los 500 años de la conquista de México. Aquí tenemos a Locura Hidalgo, de chocolate, a un bombón de chocolate, que es Madero, ¿verdad? Degustación efectiva, no ultrajajacción, ¿no? Pues bueno, la cuarta T, me falta Lázaro Cárdenas. Es muy difícil modelarlo. Llevo mucho tiempo y todavía no se parece. Entonces, bueno, solo he hecho estos cuatro. Y bueno, estos son otros
eventos en los que he utilizado la comida. Aquí tenemos a un partenón de queso chihuahua con techo de romero y lluvia dorada de aceite de calamata, torres de lotitos tiernos y cúpulas de aceituna con pimiento morrón. Todo esto es porque se me invitó en la Casa de Francia a hacer una performance pues hice los monumentos, en este caso vemos a la Venus del Milo de chocolate, vemos a la Victoria de Samotracia, y esta es una escultura de Occidente hecha de chocolate y que tiene relleno de... Entonces, bueno, ya casi estoy terminando, ¿no? Y así se tituló la performance. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo. Sí, por todo. Bienvenidos a esta degustación donde estoy ofreciendo para ustedes monumentos históricos que tienen un valor simbólico. Tenemos aquí al monumento al ridículo. La suavitema. Tenemos aquí a un zompantli hecho de sobrasada mallorquín. Tenemos aquí ya mutilado una cabeza olmeca que está hecha de cilantro y que tiene chile serrano como acento. Acá tenemos otra cabeza olmeca. Y lo que yo fui haciendo es prácticamente cocinar a los monumentos mexicanos con comida europea y a los europeos con comida mexicana, prácticamente, ¿no? Estaba hasta la Estatua de la Libertad y fue muy divertido porque fueron cerca de 200 personas. Cada performance tiene una duración de 2 o 3, 4 horas. Es bastante comprometido y sobre todo porque pues el público se echa encima y siempre he tenido que tener cuidado de con un cuchillo no rebanarle el dedo a alguien porque la gente mete la mano, ¿no? O sea, teníamos hasta los guerreros de Xi'an, en fin, de chocolate mexicano, en fin, y el público pues se lo comió todo, prácticamente todo, o sea, no hubo migajas, o sea, las migajas de la cultura. Y bueno, aquí quiero nada más mostrar algún momento donde yo estoy ofreciendo la figura de Occidente. Este es tlaloc de queso de cabra, muy rico. Voy a dejar esto aquí un momento. Il n'y a pas de la coriandre, il y a un pimiento. Ouais. Ouais, c'est voy a adelantarme un poco. Miren, el público hambriento de cultura. Todos queremos comernos al mundo de alguna manera. Y aquí viene el momento en el que voy a ofrecer la sangre dulce de una figura de Occidente. Acá está. Ahora sí, charadas. Y bueno,
Yo tengo que esta performance es un work in progress, irá creciendo. Tengo cada vez más figuras de héroes, de monumentos. ¿Quiere llevarse ese juego? En fin, muchas gracias por permitirme estar con ustedes, por hacer esta degustación. Y nada más quisiera ver cómo dejo de, ya está, de compartir la pantalla. Acá está. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, si les dio hambre. No, César, muchísimas gracias por compartir todo este vasto trabajo y que si hablamos de la parte, digamos, sensorial, también a mí en lo particular me genera muchos sentimientos encontrados porque en efecto navegas por el campo, pues incluso de lo sagrado, de lo político, pero también del divertimento y que al mismo tiempo genera como esa amargura de la crítica, del saber lo que se está comiendo realmente y justo, por ejemplo, en el ámbito de América Latina, no sé, me genera mucha curiosidad de ver cómo en efecto se toma este ámbito también sarcástico, ¿no? En España, cómanse, digamos, este territorio que ha sido tan ultrajado y tan ocupado y en efecto tan repartido, ¿no? Por economías injustas y por barbaries y demás. Entonces, pues es interesantísimo que manejes, digamos, esta gama de sensaciones, así como el alimento también genera esa gama de sensaciones, ¿no? Del que jugamos con lo agridulce, digamos, cuando comemos en ese sentido. Y me parece también que es bien interesante cómo llevas la experiencia de la lengua también en el juego con el lenguaje, tal cual. O sea, juegas con la lengua en tanto sabores, en tanto experiencias críticas políticamente hablando, pero también sirviéndote de la riqueza que da el jugar con el mismo lenguaje, ¿no? Y eso es, a mí me parece exquisito. Adri, ¿quisieras comentar algo? Sí, justamente más a pensar, ¿no? En una idea de cuerpo-arte, así, totalmente así, junto, como un territorio político comestible y degustable y digerible. Lo cual llevado como a lo que significa la experiencia del comerse, ¿no? Comerse un cuerpo y comerse territorio político, me hace también pensar en la asimilación de contenidos y conceptos económicos y políticos, ¿no? Este es un, digamos, lo sensible incide directamente, ¿no? En lo conceptual, ¿no? Lo cual me parece como una obra totalmente concreta en ese sentido, ¿no? O sea, como hay mucha concreción en la experiencia artística, porque finalmente el espectador se va con algo adentro, ¿no? Con un, o sea, literalmente, ¿no? Y algo que va, o sea, que asimila, que lo nutre. No solamente físicamente a nivel de enzimas, sino también lo nutre, o sea, conceptualmente, espiritualmente, y lo que nos lleva, ¿no? Lo que se ha mencionado, el arte también como una nutrición. Pues sí, no sé si se me escucha. Sí, César. Sí. Prácticamente los mexicanos somos muy creativos con el lenguaje. En lo cotidiano, casi siempre escuchamos más allá de lo que se nos dice. Entre los signos y los signos algo pasa. Y esa para mí ha sido una fuente de creación donde todos los días, por la manera que nosotros los mexicanos solemos expresarnos, resulta que hay un dejo de simpatía y de humor negro.
prácticamente. Es algo dentro de nuestra naturaleza que no podemos evitar. Y que, pues, ¿de qué manera llevar esto al campo del arte, al campo del imaginario social? ¿Cómo incidir políticamente de una manera discreta o indiscreta? ¿Cómo ser un interruptor? ¿Cómo generar un arte integral que permita hacer un ciclo? O sea, renovarse a sí mismo, ofrecerle a la gente una obra que se pueda llevar. Yo estuve frente a la Gioconda y no me la pude llevar, me llevé la experiencia. Y pues como artista del proceso y como teniendo como maestros a Maris Bustamante, a Melquíades Herrera, en paz descanse, en fin, gente que me fueron aportando conceptualmente con sus clases informales y en algunos casos literalmente en la universidad, pues a uno se le va prácticamente la cabeza. Entonces, ¿cómo formalizar esas ideas? Y en el lenguaje del amor, todos nos hemos comido a besos a alguien. Y eso, pues, ¿qué pasa si lo literalizo? ¿Qué pasa si tomo, si a esa palabra, si a esa lengua le doy materia? ¿Qué sucederá? ¿Cómo se vería? El come mierda era una imagen que mi padre me decía cuando me quería decir no. Y yo decía, ¿pero por qué voy a comer eso? Pensaba, ¿no? Y entonces, en algún momento dije, bueno, pues, vamos a hacer unos excrementos de chocolate y que queden ricos, ¿no? Y cocinarlos fue muy divertido. Y cuestiones de ese tipo como el cuerpo rico de América, gelatina y etc., que pues también están fundamentadas en libros de Chomsky, de Isván Todorov, de Gilgen Oliver, con Tezcatlipoca, en fin, porque también mi obra está derivando ahora en otros canales, y es la peculiaridad que te ofrece el arte, la diversidad. Exacto. Y ahí es donde quiero explorar, es un territorio inacabado, ¿no? El mundo invisible es más grande que el mundo visible. Y estamos viviendo en un momento de pandemia donde un nanobicho, un ser invisible, está condicionando nuestros vínculos sociales, nuestras relaciones humanas. No está permitido abrazar. Tenemos que estar con un cubrebocas. Vamos, que el mundo todo este año ha estado padeciendo una nueva forma de vida. Y bueno, yo encantado en algún momento de que podamos degustar esto y que sí, puedan claro. Probarlo, ¿no? Exacto. Que haya un menú degustación y que la gente elija salado o dulce o agridulce, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, eso sería como un comentario en torno a lo del lenguaje que yo me inspiro en la calle, ¿verdad? Uh-huh. En la gente que convive conmigo todos los días, en el cómo nosotros los mexicanos tenemos ese carisma natural. Viviendo en Madrid, las cosas se decían de una sola manera, y cuando yo las decía de otra manera, me decían, así no se dice. Bueno, pero me habéis entendido, ¿verdad? Sí, pues, bueno, empiezan otro tipo de palabras a ser incrustadas en la lengua materna, ¿no? En lo que en un momento consideramos madre patria. Para mí ya no hay madre patria. Para mí todo es intercultural. Estamos interconectados. Hay multiculturalidad. Y todo esto, pues bueno, uno lo toma como inspiración, como motivo, como punto de partida, como acción concreta para poder compartir con el público algo más que mirar. Claro, que no es, me parece que no es fortuito que te hayas encontrado en el arte del performance, justo ahora que hablas de la lengua también como signo, como esa marca que se incrusta en el cuerpo, ¿no? Así como, en efecto, como lo decía Adri hace un momento, el alimento se va absorbiendo, ¿no? Para quedar incrustado también en lo que somos, en lo que expresamos y demás. Entonces, de verdad, será maravilloso esperarte con ansias con estos performancenas para poder degustar estos múltiples sabores que en efecto a mí me dejan con escalofrío totalmente para poder recibir también esa crítica profunda, porque es una crítica bien, bien profunda a lo que estamos viviendo también políticamente, de manera cotidiana y demás. Encontrarle, digamos, como ese humor negro no es nada sencillo y realmente
lo logras en tu arte de una manera maravillosa. Así que sí, por supuesto, por lo pronto ahora ya nos has presentado un menú maravilloso a lo largo de tantos años de creación también, y eso te lo agradecemos de manera, de verdad, de corazón, de melón, melón. De melón, sí. Sí, y pues nada, yo me he quedado con una rica digestión de esto. Tú, Adri. Muchas gracias. Sí, sin duda también, con muchas ganas de comer, pero también como cuestionarse, ¿no? Ese, como lo mencionabas en los últimos monumentos, ¿no? Este comer y devorar a veces la cultura a tajo y destajo, y que también eso trae consecuencias, ¿no? Que, o sea, nos remite, ¿no? Incluso a apropiaciones, ¿no? A todo este tema, ¿no? Que está muy vigente y que también es, ok, comer, devorar, pero hay que detenerse quizá, ¿no? Un momento, a veces para pensar qué estoy devorando, ¿no? Pero sin duda. Y qué estoy ocupando también, porque me parece maravilloso que haya como esta irreverencia en César, donde pues sí hay que ocupar los billetes, sí hay que ocupar e intervenir los monumentos, hagámoslo, ¿no? Y si hay que intervenir los cuerpos, también hagámoslo. Así como en efecto, me parece maravilloso. Bueno, ahora se ha aprovechado la pandemia para ir limpiando los monumentos que fueron intervenidos, pero ver las calles llenas de pintas, por ejemplo, ¿no? Ver los monumentos llenos de pintas y de intervenciones que, realmente en protesta a una violencia constante, machista, etcétera, me parece de verdad justo exquisito que se pueda llegar también a esa irreverencia, ¿no? A la que pues también, César, llegas con tus degustaciones, ¿no? Sí, sé que es un tema escabroso. Una es un tema de resignificación del monumento, de la oficialidad histórica. Yo poco a poco me he ido dando cuenta, conforme he ido creciendo, he ido estudiando, y sobre todo cuando hice mi doctorado, que la historia oficial que nos dieron no tiene que ver nada con la realidad. Y toda esta imposición de culto para celebrar héroes que fueron asesinos, guerras, batallas... En fin, hay un letrero en Puebla donde dice este campo ha sido condimentado con la sangre de los héroes que nos dieron patria. Yo leo eso y digo, pero ¿en qué mundo estamos, no? Entonces, bueno, cómo deconstruir, cómo ver el otro lado, mostrar el lado oscuro, cómo dar luz a ello, pues muy importante, ¿no? Poder tener la posibilidad de darse permiso y de compartir con el público esta opción de hacia el arte, de devor arte, entre otras, ¿no? De hacer un arte integral, nutritivo, de compartir enzimas creativas. Y bueno, pues, ¿qué más? ¿No? Sigo trabajando y espero que nos podamos conocer personalmente con alguna esculturilla comestible. Seguramente sí, porque sí, además claro eres que muy querido en la UNAM, eres muy querido en nuestra universidad. Y bueno, pues justo planteaste una pregunta que vamos a seguir tratando en la mesa próxima. ¿Qué pasa cuando nos comemos al arte? Vamos a estar con Jorge Volpi hablando de los alimentos, de la percepción, el arte como nutrición íntima y social. Entonces, sigan acompañándonos, por favor, para continuar con esta reflexión que será la clausura de este coloquio, Adri. Muy bien. Así es, a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, seguiremos en la transmisión por el Facebook de la Cátedra Gloria Contreras UNAM y llegaremos al final, al postre. Al postre. Y pues muchas gracias, César. A la postrerización de México. Me encanta. Sí. Bueno, pues nada, buen provecho. Buen provecho, César. Muchas gracias por este banquetazo. Muchas gracias. Gracias.
Y gracias a ustedes por vernos. Chao. Chao.